La NASA acaba de revelar un hallazgo impactante. La Luna tiembla. Aunque no tiene placas tectónicas como la Tierra, se han detectado terremotos lunares que podrían poner en peligro futuras misiones espaciales. Y la pregunta es, ¿cómo puede afectar esto a nuestro sueño de colonizar otros mundos? Resulta que estos lunamotos son causados por la contracción de la superficie a medida que se enfría. Y esto complica la selección de lugares seguros para aterrizar y establecer bases, especialmente cerca del polo sur lunar, donde hay agua helada. Pero, ¿qué provoca estos terremotos lunares? Investigaciones recientes apuntan a varias causas: la existencia de fallas geológicas, la atracción gravitacional de la Tierra, impacto de meteoritos y cambios extremos de temperatura en la superficie lunar. Estos cambios extremos, que oscilan entre más 250 y menos 200 grados Fahrenheit, pueden causar lunamotos térmicos, y es cuando la corteza lunar se expande y se contrae rápidamente. Aunque estos terremotos lunares no son como los de la Tierra, pueden durar hasta 10 minutos, con temblores secundarios que continúan durante horas, lo que plantea desafíos serios para la seguridad y la vida humana en futuras misiones y colonias en la Luna. Para comprender mejor estos riesgos, la NASA utiliza datos detallados de la sonda lunar LRO, que ha estado mapeando la superficie lunar desde 2009. Además, otras misiones, como la Chandrayaan 3 de la India, también están investigando la actividad sísmica lunar. Estos descubrimientos no solo son cruciales para la ciencia lunar, sino que también tienen implicaciones prácticas para el diseño de futuras bases lunares y la infraestructura necesaria para sostener la vida humana en el espacio. Es hora de conocer y abordar los desafíos de explorar nuestro satélite más cercano.